Jackson. Entonces estamos cerca de Jackson City, ¿no? Estará a pocos kilómetros. ¿Listo para ver a tu hermano mayor? Preparado para llegar allí. ¿Nervioso? No sé ni cómo me siento. Hola, chicos y chicas. Ranta aquí de nuevo. A ver, ¿qué tal andamos de municiones? Bastante escasos. Y aquí... cambiamos esto, al menos tiene algo de munición. Fijaros, para que os hagáis... os deis cuenta de qué detalles tiene este juego. ¿Por qué es tan bueno? Para empezar, no solo nos hemos cambiado de ropa, que en muchos juegos se les olvida que estás jugando siempre con la misma ropa. Este detalle para que ha pasado el tiempo. Pero no solo eso, si os fijáis, el cabello de Ellie ahora está más largo. Creo que está más largo, a lo mejor ahora me estoy haciendo listo. Pero parece que está más largo, o sea... esos pequeños detalles son los que... ¿esa música? Ah, vale. Música del juego, digo, ¿alguien está tocando la guitarra? No está nada mal. Esta arma la he visto yo en el multiplayer. Es curioso porque de perfil ahí en la imagen en blancos parece un revólver. Pero solo tiene una bala y normalmente solo tiene una bala las pistolas de precisión. Se acabó el camino. Seguiremos por el río. Nos llevará a casa de Tony. Venga. ¿Tenemos que dejarnos caer? Bueno, vamos a ver. No. Probemos por aquí. Ah, mira, por aquí. Ella ya estaba en el camino correcto. ¿A qué te refieres? Tony, tú... no estáis juntos, así que obviamente ha pasado algo. Tuvimos una pequeña discrepancia, nada más. Ya empezamos. ¿De qué se trataba? Tommy veía el mundo de un modo y yo de otro distinto. ¿Y por eso se unió a los luciérnagas? Sí, tu amiga Marlene le prometió esperanza. Eso lo mantuvo ocupado una temporada. Pero como siempre, Tommy acabó dejando. ¿Cuándo fue la última vez? Creo que las últimas palabras que me dedicó fueron: no quiero volver a ver nunca tu puta cara. Dios. ¿Pero va a ayudarnos? Supongo que pronto lo descubriré. Bueno. Sigamos adelante. Me gusta. Me metería en el agua, pero me preocupa que la corriente sea muy fuerte y me lleve para atrás. Como es un juego, al fin y al cabo, será muerte instantánea. O sea, mira. Primero, si podemos subir o algo por aquí. Oh. ¡Ah! Ahí hay otro. Elemento extraño. Ampliar. Girar. Oh, me acabo de fijar en una cosa, qué fuerte. A ver, ampliar. Girar. El símbolo de Dark Horse. Eso es una... Es una empresa que publica cómics. Qué curioso, una de verdad. El logo de Dark Horse, no el símbolo. Nada valioso por aquí, nada valioso por allá. Tampoco tenemos que entretenernos demasiado. Pobrecillo, le cuesta subir. Que ya está un poco viejete. Abuelete. Vaya, ¿qué es eso? Eso de ahí es la central hidroeléctrica. Eso, pues, usa el movimiento del río para convertirlo en electricidad. ¿Cómo hace eso? Oye, sé lo que es, pero no sé cómo lo hace. Vale. ¿Cómo vamos a pasar? Lo que hace es girar unas turbinas, muchacho. Si hacemos la daga, merece la pena para ver... 1000 flechas.
No nos vienen bien las fechas, pero bueno. Todo lo demás nos viene bien. Antes de utilizarlo, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver qué podemos fabricar. Vamos a fabricar uno de estos. Sí, vamos a fabricarlo. Uno de estos. Y lo fabricamos ya que lo tenemos, sí. Más vale tener que en el futuro carecer. Venga, venga. O sea, en teoría vamos a intentar cruzar andando por ahí. Llevamos medio camino. Si levantamos la otra podremos pasar. Sí, a ver si quizás. ¿Habéis visto qué detalle? Que son bastante inteligentes. La ponen a la niña ahí y así te enseñan que tú quizás, espero, puedes nadar por aquí. Vamos a ver si podemos hundirnos. ¿Cómo te hundías? ¡Qué guay! Ahí va a haber algo. Vamos a mirarlo, ¿no? Vamos a intentarlo. ¡Ay! No parece que haya nada. Estaba equivocado. Tranquilo, tranquilo, vas a llegar a tiempo. Vale. En teoría no hace falta que busques nada para que cruces. Si solo con que ella suba. Ah, vale, o sea que oficialmente. Oh, oficialmente, obligatoriamente. Bueno, oficialmente, sí. Claro. Tenemos que buscar algo. Ok. Algo por aquí abajo, ¿no? Me acojona un huevo que nos ahoguemos. Por lo que cuesta manejar al personaje. Vamos a ver qué pasa si yo me acerco aquí. Lógicamente no nos dejan subir. Sería demasiado sencillo. ¿Hay algo enganchado aquí? ¿No? Ok. Volveré a mirar en esa estructura. Ah, acabo de ver esto. Vale, vale, ya he comprendido. Esos tablones de madera. Voy a coger agua antes de meterme. Probablemente sean una de las... Un palé que utilicemos para sacar a la niña. Ok. Vale, Eli, necesito que... Ya sé, ponerme sobre el puto palé. ¿Se sube si me pongo este lado? Buena inteligencia artificial de la niña. Venga, vamos. No te caigas, bonita. A ver. Y aquí está el hueco. Venga, venga, venga. Nosotros tendremos que nadar para allá para subir de nuevo, así que... Venga, gírala ahora. Cuidado al cruzar esa cosa. Claro. Trabajo en equipo. Sí. Podías no darle la... El... Chocarle los cinco. ¿Podemos ir para allá o para acá? Vamos a mirar primero por aquí. Ah, mira. Jeje. Vamos a hacer una cuchilla. Ah, no podemos todavía. Cabrones. Es una tumba muy pequeña.
He olvidado dejar a ese robot en su tumba. ¿Qué debo hacer con él? Ellie. ¿Qué? Quiero hablar del tema. No. ¿Por qué no? ¿Cuántas veces tendremos que pasar por esto? Las cosas pasan. La vida sigue. Es que... ¡Basta! Tienes razón. Lo siento. Vayamos a ver a Tommy. Estaba mirando por si la niña decidía dejar el juguete mientras yo no miraba o algo así. Estos detalles tan... que generan tanta personalidad y que... que el juego no te los haga tragar. Si puedes encontrarlos o no encontrarlos, me parece increíble. Me parece una idea muy arriesgada, porque es muy arriesgada, pero muy buena. Al menos a mí me gusta mucho. Me muero de hambre. Lo sé, yo también. Voy a disparar a la próxima ardilla que vea. Salgamos de aquí, luego buscaremos comida. Vale, pero si me muero de hambre será tu culpa. ¿Podemos pasar por ahí o bajar? Vamos a ver primero qué hay aquí. Solo volvemos donde está el campamento. Vale. ¿Desde aquí se vería el oso? Ligeramente. Algún despistadillo puede llegar a localizarlo desde aquí. Ok. Bueno, no he dicho nada de lo que ha pasado. Creo que todos teníamos... ¿Deberíamos entrar? Vaya, no hay forma de rodearla. Tendremos que atravesar la planta. Que creo que todos teníamos la corazonada de que algo les iba a pasar a estos. Eventualmente vamos a tener que matarlos. O algo así. O ellos, o nosotros, o alguna cosa así. Ahora nos vendría bien lo que hemos dejado en la, al lado de la tumba, pero bueno. Ok. No voy a volver para atrás, solo para un trozo de celo. Ni se te ocurra coger tu arma. Dile a la chica que tire la suya. Ellie, haz lo que dice la dama. Vale. Decidme que os habéis perdido. No sabíamos que había gente aquí. Solo intentamos abrirnos paso. ¿Paso a dónde? Son de fiar. ¿Conoces a esta gente? A él sí. Es mi puto hermano. Tommy. Mierda. ¿Cómo te va, hermanito? Joder. Sí. Deja que te vea. Estás hecho un vejestorio. Oye, ya llegarás tú. Esta es María. Trátala bien. Ella dirige el cotarro aquí. María... Gracias por no volarme la cabeza. Sería embarazoso si tenemos en cuenta que eres mi cuñado. Al final a todos nos acaban liando. Ellie, ¿no? Sí. ¿Y qué os trae por aquí? Es una larga historia. Mejor porque no vamos dentro. Sí. ¿Tienes hambre? Mucha. Falsa alarma. Son amigos. Hemos sufrido asaltos. Hay muchos bandidos en este lugar. Ha estado tranquilo estos días. ¿Qué coño estás haciendo aquí? Creía que te encontraría en Jackson. Intento devolver la vida a esta central. Conseguimos que funcionara, pero una de las turbinas cascó. Tenemos electricidad, yo. Te diríamos. Pero volveremos a hacerla funcionar. Ni hablar. ¿Tenéis caballos? Tenemos muchos. Tommy, échame una mano con esto. Ahora vuelvo. ¿Puedo? Sí, claro.
Le gusta que le toquen las orejas. ¿Has montado alguna vez? Lo cierto es que sí. ¿Cuándo has montado a caballo? Winston, el soldado de aquella zona, me estuvo enseñando. Si quieres, luego podemos salir a dar un paseo. Sería genial. Ya está. Gracias, Tommy. Todo bien. Continuemos con la visita. ¿Earl? ¿Sí? ¿Qué haces aquí? ¿No tendrías que haber vuelto esta mañana? Sigo esperando a que Hauser y el resto me releven. Estaremos bien. Venga, ve a casa con tu caballo. Un par de horas más, aguantaré. Vale, tómatelo con calma. María. Adelante. Estamos en la sala de control. Steve va a reiniciarla. ¿Quieres echarle un vistazo? Preferiría comer con él. Es mi turno. Iré yo. Te acompaño. Ve con María y con el truco. ¿Joel? Vamos, Eli. Dejémosles un rato. Voy a enviar a Tommy. Espera. Será la sexta vez que intentan volver a conectar las turbinas. Solo llevamos una semana. Me parece una eternidad. Tengo algo para ti. El año pasado regresé a Texas, a casa. La mayoría de nuestras cosas ya no estaban. La mayoría. Ten. Está un poco descolorida, pero se ve bien. Uf, estoy bien. ¿Seguro? Es que... He dicho que estoy bien. Bueno. Yo te la guardaré. Tommy, yo... Tengo que hablar contigo. En privado. Sí, vale. Voy a echar un vistazo a mis chicos. Venga. Dios. Estoy pensando muchísimas cosas ahora mismo. Para empezar, antes, perdonad que me haya parado. Estaba mirando por si había algún tipo de... Estaba viendo las defensas del lugar, sí. Tenía algún tipo de debilidad. Deberían de haber colocado también plataformas en el otro lado, por la zona del agua, por si... Sería muy útil, la verdad. Luego os explico el qué. Ah, mira, nos dará tiempo. Porque si decide alguien cruzar por el agua, como hemos hecho nosotros, ellos podrían haber... Pueden disparar a la gente que está en el agua y eliminarla sin ningún tipo de dificultad. Deberían de aprovechar esa ventaja. Parece que materiales tienen de sobra, así que debería de haber hecho. Pero por lo demás está bastante bien. Veamos qué nos espera aquí. No sé qué habrás oído, pero deberías ver la ciudad. Ya tenemos más de 20 familias. Fueron María y su padre. Montaron este lugar para sobrevivir. Hay cultivos y ganado. ¿Recuerdas cuando creíamos que ya nadie podría vivir así? Pues lo estamos haciendo. ¿Qué medidas defensivas tenéis? Los adultos vigilan en turnos. Incluso hay una verja eléctrica. Pero aún tenéis que enfrentaros a los infectados, ¿no? Todo el mundo. Es el mundo. Las cosas podrían ser distintas. Hablas como mal. Vamos a mirar un momentito por aquí. Bueno. Un poco de munición extra. Vamos a hacer un repaso a este lugar, ¿eh? Antes de ir con él tenemos que mirarlo todo, chicos. Puede que haya cosas de valor que necesitemos más adelante. Y este sitio no me parece 100% seguro. Sobre todo, mira, desde aquí podrían entrar. No sé yo... No, ni siquiera lo... Gente que podría bajar del río dejándose llevar por la corriente, agarrarse a la verja y subir. No sé.
Cada vez veo menos seguro esta central. ¿Eres tú por aquí? Sí, Joel, el hermano de... Hermano. Las noticias vuelan por aquí. Eso parece. Sí, veo cierto parecido. Ya. Es un cumplido. Un placer conocerte. Un placer. Vaya. Parece que uno va a tener... Va a pasárselo bien. Vamos a ver si le podemos echar una ayuda a este tipo. ¿Podemos ayudar? Vale. Y ya miramos por el otro lado y ya nos vamos. Esta noche Joel... No dormirá solo. Oh, tiene una parte... Una estructura interior. No sé cómo van a poder arreglar... Bueno, con una turbina sería más que suficiente, eso es cierto, pero... No es para una ciudad, un pequeño pueblo, pero... Está en tan mal estado que, a no ser que tengan algún experto, no sé yo. Subamos por aquí. Continuemos. ¿Eh, amigo? Ese es Buckley. No es un gran perro, buen chico. Pero se agradece tenerlo por aquí. Pobre chuchillo. Veamos qué podemos coger por ahí, por encima de la mesa. Esos que... dos genios devolverán la vida a la central. Esta vez puede que lo tengamos. ¿No nos crees? Ha dicho eso. Apuesto 1,000,000 de pavos a que funcione. Claro, que sea. Está casi. Solo les queda terminar de colocar el protector. Deprisa. Veamos si podemos hablar con estos chicos. No, no podemos. Okay. Oh, una mesa para hacer mejoras. Vamos a ver si podemos hacer alguna. Hagámoslo. Capacidad. Esto sería maravilloso poder mejorar la capacidad. Nada, todo lo demás. Capacidad es lo que necesitamos. Lo demás. Retroceso, nada. No. Cadencia de disparo, velocidad de recarga, capacidad. Podremos. Voy a hacer esto que tenía ganas antes y aunque sea un gasto, lo prefiero. Prefiero poder tener. Bombas de humo mejorada. Ok. A la izquierda. Cuidado. Estoy medio... No sé qué deciros, chicos. Vale, eso es. Dame un segundo. Podemos empezar. Listo. Adelante, dale. Allá vamos. ¡Hostia puta! ¡Lo logramos, chicos! Buen trabajo, chicos. Que alguien avise a María y le dé la buena noticia. ¿Lo han visto? Bastante impresionante. Parece que has perdido 2 millones. Muy bien. Vale, ahora mismo vamos a hablar, pero primero tenemos que repasar esto. ¿Está funcionando, sí, señor? Desde luego que no supiese este hombre que cómo funcionan los... Ah, mira, ahí hay una... Un sitito para coger cosas, jejeje. Oh, yeah, esto nos viene muy bien. Y más munición, más de estas. Más recursos.
Genial. Que no supiese Joel cómo funciona una central hidroeléctrica es curioso, hombre. Algo que deberías de saber, tío. A ver. Tenéis aquí un montón de gente. Son buena gente. Este lugar les da una segunda oportunidad. Nos la da a todos. ¿Y por qué saliste de Boston? Pues he vivido toda una aventura, hermanito. Tendrá que ver algo con esa niña. Todo tiene que ver con esa chiquilla. ¿Bien? Venga, suéltalo. Es inmune. ¿Inmune a qué? Verás, lo sé, la he visto tragar esporas como para tumbar a una decena de hombres. Y nada. Yo tampoco lo hubiese creído. Te lo puedo demostrar. Muy bien. Te creo. ¿Por qué traerla aquí? Tenía que entregársela a los luciérnagas. Tal y como veo a tus chicos, acabaríais el trabajo y recogeríais la pasta. Llevo años sin ver a un luciérnaga. Pero ¿sabes dónde están? No te estoy pidiendo mucho, solo quiero un equipo sencillo, lo suficiente para poder irme. ¿Por qué crees que haría eso por ti? No es por mí, Tommy, es por la maldita causa. Mi causa es mi familia ahora. No estás hablando de algo precisamente sencillo. ¡Joder, tío! Que María haga que algunos de vuestros renacidos lo hagan. También tienen familia. Tommy, lo necesito. ¿Quieres un poco de equipo? Claro. Pero no voy a quitarte a esa chica de encima. Así es como me lo pagas, ¿no? ¿Pagártelo? Todos esos años que cuidé de nosotros. ¿Cuidar? ¿Así lo llamas? Solo tengo pesadillas de esos años. ¡Sobreviviste gracias a mí! No lo merecía. Te traigo la cura para la humanidad y tú quieres jugar al hermanito ofendido. No estamos en Boston. Si me vuelves a poner una mano encima, lo lamentarás. ¿Qué demonios es eso? Nos atacan. Aún recuerdas cómo se mata, ¿verdad? Sí. ¡Mierda! ¡Bandidos! ¡Paradlos! ¡Que no entren en el edificio! Está ahí arriba, ¿no? ¡Oh! ¡Ah! Se ha movido justo. No me encanta esta puta arma. Fuera. Recarga, calma. Rojito y buena letra. ¡Por Dios! Me están tocando las pelotas. Se va a acabar la tontería ya. Vamos a arreglarlo rápido. ¡Ah! ¡Oh, roda para abajo! No quiero este arma. Quiero mi revólver. Este era mi viejo amigo. Ah!
¡Vamos al puente! Ok. ¡Tommy! ¡Bandidos! ¡Entran en el edificio! ¿Podéis salir? No, atrapadas. ¡Vamos a por vosotros! ¡Esperad! No voy a dejar que pillen. ¡Eli, escóndete! ¡María! ¿Cómo que van a por Eli? Una polla. No vamos a perder el tiempo, chicos. Vamos a arreglar esto rápido. ¡Hijos de puta! ¡Oh, suéltame! ¡Quita, quita! ¡Quita de aquí! ¡Quita! ¿Dónde estás, cabrón? ¡Fuera! ¡Vienen muchos hijoputas! ¡Vamos a por ellas! ¡Detrás de ti! Joel, haz lo que sabes. Necesitamos más. Tomar por culo. Vamos a recuperar vida. No tenemos prisa. No tenemos mucha prisa. Solo un huevo de prisa. Pero tenemos que hacer las cosas bien. Venga, continuemos. Vale, están aquí todos, ¿no? A ese tío. Ah, que ya vamos. ¿Alguien está ahí? Mierda. Perfecto. Tommy. Estoy bien. Ella está conmigo. El canto de un duro, joder. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. ¡Joel! ¡Oh, tío! Salían de todas partes y María estaba en plan, ¡tenemos que huir! Escucha. Y entonces nos lanzamos por esas mesas y apareció un tío enorme más con una escopeta. ¡Más despacio! ¡Escucha! Entonces... ¿Te han herido? ¡No! Joder. Tenemos que hablar. Ni hablar. Le dirás que se busque a otro. No puedo tener ese peso sobre mi cabeza. ¿Tienes idea de cuántos hombres hemos perdido hoy? ¿De qué va eso? Yo seré la que tendré que volver y contarle a sus esposas que no van a regresar. ¿Están hablando de mí? Ya hablaremos. ¿Y qué? ¿Te dijo dónde estaba el laboratorio? Ya hablaremos, Eli. Conozco esas carreteras, he estado millones de veces. Ya. Claro. Solo hace falta una cagada. Y acabaré siendo una de esas viudas, ¿vale? Tengo que hacerlo. No sé qué más decir. Muy bien. María. María. Ya vamos. Tú. Como le pase. Si le pasa cualquier cosa, será culpa tuya. Está agradecida. Sí, lo sé. Llevaré a esa cría tuya a los luciérnagas. No te preocupes. Es lo mejor. Quizás surja algo bueno de esto. Tengo que hablar con Eli. Repite, que no te he oído. ¡Joel! ¿Qué pasa? Esa cría tuya ha cogido uno de los caballos y se ha ido. ¿Por dónde? Vamos,